Pero no siempre, no siempre todos los que carrilea se gana. También es cierto, ¿eh? Ah, creo que si empiezo aquí, creo que la Q es un poco más rápida. Puede ser, ¿eh? Ahora que te da attack speed, podría ser. Podría ser, ¿eh? Antes de que no, porque ya lo comprobé. Pero no por poquito, ahora que da attack speed igual. Bueno, mandará 50-50, supongo. Mandará 50-50, supongo. O sea, ¿dónde empezó el eco? ¿Alguien se fijó? Ah, coño, empezó a ver. Estoy aquí a veces hablando con ustedes sobre ello, no me entero de nada, ¿eh? Es importante saberlo. Era importante saberlo. Era importante saberlo, ¿eh? No me fiaba, ¿eh? No me fiaba un pelo del gallino, ¿eh? Vaya, se nos murió. Oh, vaya. Ve, yo ahora como sé que el gallino va a ir al cangrejo de abajo, o sea, de arriba. Yo tengo que hacer irme al de abajo, ¿eh? Tengo que hacer irme al de abajo, ¿eh? Hago así tranquilamente y me voy. Y ahora tienes aquí al eco, amigo, y me pida sin vida. Hostia, la TP ahí, en serio. O sea, cuidado aquí, eh. Me pida usted sin vida. Lo malo, tío, si igual no puedo gankear eso, eh. Pero lo que dice Kaiman es un tanto cierto. No digo por el golfo. ¿El qué pasa? No, tío, no le deis bombo a los mongolos, por favor. No lo hago yo, no lo hagan ustedes, ¿eh? Vamos a ver. Vale. Pues nada, tenía que hacerme otra buena Clear, ¿verdad? Con la vieja lagarta. A ver, voy bien de far. Obviamente, con Shyvana siempre lo voy a ir. Es que con el passing que llevo tengo que gankear arriba a Mid. A ver, Mid está bien, Mid es muy gankeable. Pero necesito que este pille el 6. Cuando este pille el 6 con el knock-up estaremos bien, ¿eh? Estaremos bien, ¿eh? Vale. Vale, aquí, ¿sabes lo malo que esto al hacerte el red? Ahora aquí tarda un poco. Y aquí tarda un poco, pero bueno, me puedo esperar ese poquito, ¿eh? Me puedo esperar ese poquito. Hasta nivel 6, una vieja lagarta, tampoco puedo hacer mucho. Lo bueno es que el eco tampoco... Ah, bueno, sí, sí, está en alguna skill, sí. Bueno. Está bien. Debería ir a... El bote es bastante ganque hablar allá, ¿eh? Ahora ya puede ser un poquito, ¿eh? Mira. Mira, esto no lo puedo hacer. Tengo que comerme esto de aquí. Tengo que comerme esto de aquí, ¿eh?
Los que decían eso de inútil, ese solo habéis leído el segundo mensaje, ¿verdad? Doy por hecho, ¿eh? Doy por hecho porque muchos de ustedes sé que soy buena gente. Habéis leído solo el segundo mensaje, no el primero, ¿no? El que insultaba y tal, supongo, ¿eh? Ah, supongo, ¿eh? Que doy por hecho, ¿eh? Que doy por hecho. No pensaría yo mal de ustedes, ¿eh? No me atrevería a hacerlo. ¡Ah, oh, me dejáis de fondo! ¡Soy un hijo de puta! Yo creo que veáis cada movimiento de mi espada, ¿eh? Ah, yo creo que veáis cada movimiento de mi espada, ¿eh? Y no lo hacéis. Joder, no lo hacéis. Vale, esto lo podemos limpiar, ¿eh? Ahí he mirado si está Nafiri, es importante mirar esas cosas, ¿eh? Vale. Ahí lo primero que he hecho sobre ello, mirar si está Nafiri. Es muy importante, ¿eh? O sea, porque siempre que te quedas aquí, que estás zoneando esta zona y tal, es muy importante fijarte siempre en el roaming de la mid lane, ¿eh? Es muy importante. Es muy importante, golpes. O sea, siempre que metáis en una situación así, siempre mirad la línea del mid, porque es la que seguramente os vaya a rotar, ¿eh? Si os rota alguien. Qué pesadilla, ¿cuántos pin van a gastar para esta mierda? Oh, qué bien lo hice. Oh, qué bien lo hice. No, yo aquí no entraría. No, no creo que estemos en tempo. Voy a protegerla un poquito y estará bien, ¿eh? Vámonos. Vale. Vale, pues vámonos. Pues vámonos, ¿eh? Nefiri, vale, ahora con la R de Fizz sí que puedo. De hecho, voy a gankearlo ya. Debería de estar power farmeando con Sivana, pero esto tengo que venir ya, ¿eh? Esto tengo que venir ya porque él, si le clava la R, está muerto. Vale. Joder, pesadilla, tío. Vale, y ahora sí, ¿eh? Hostia, y ahora sí debería de intentar esto. Me va a bajar el Garen. Me va a bajar el Garen, ¿verdad? A ver, tengo flash para ir. Me voy a esconder aquí. Oh, sí, ya lo sé. Ay, sí, ya lo sé que no está. Vale, me escondí bien, ¿eh? Digo, no creo que pase por aquí. Estará dando la vuelta para irse para atrás. Apostamos y apostamos bien, ¿eh? Oh, vaya. La única apuesta que gano, ¿eh? Bueno, pero bien está. Bueno, pero bien está, ¿eh? Yo puedo decir a la R que te coja el Panteón, ¿eh? Vale. Oh, pero necesitamos esos básicos para cargar la R, ¿eh? Necesitamos esos básicos para cargar la vieja R, ¿eh? Y ahora. Pues tengo mucho oro, tío. Me tengo que quedar ya. Tengo demasiado oro, ¿eh? Después de ver el directo del mandani. Hombre, señor Shaggy. Pues aquí estoy. Aquí estaba esperándole siempre, ¿eh? Aquí estuve y aquí estuve siempre, además, ¿eh? Esperándole a usted. Ah, bueno, esperándole a usted. Esperándole nada más que a usted, ¿eh? Oh, que lo sepa, ¿eh? Oh, que lo sepas, ¿eh? Cuando le voy a conectar, me cago, ¿eh? Hola, Gemi, amigo. ¡Pum, pum! Hostia, chaval. Ahora sí que llevo buena velocidad, ¿eh?
Me gustaría tirar mid, eh. Vale. ¿Cómo entra la línea la vieja chivana, eh? Eso, gracias, eso ha sido gracias al... Eso ha sido gracias a la verga esa, eh. ¿Dónde está el eco? Necesito ver al eco. ¿Qué me queda de esto? Vale, me queda tiempo, me queda tiempo. Puedo encontrar un mejor heraldo. No quería ser heraldo ahí. No quería yo ser heraldo ahí, eh. Se puede escapar de mí este tío. Eso es un Garen, le da la Q y corre mucho. Pero yo tengo hoja del rey y un esto. Fue la hoja del rey la que impidió que ese tío se fuese. Vale, oh, qué bien viene la mierda esa, tío. No, no, no voy a tirar ahí eso. No, tienes que dejarme vaquear. Hostia, qué bien me vino, eh. O sea, que bien me viro la verga, eh. Vale, vámonos. Soy como muy malo, ¿cómo puede estar trabajando en bot? Soy como que es malo, de verdad, es muy malo. A ver, 48 segundos, tengo que gankear ya mid. ¿O puedo gankear bot? Nada, tengo que gankear mid. Coño, dale, Barry. Vaya mi clip, me pegué. Vale, coño. No, por favor, necesito tirar esto. ¿Cuánto me queda? No, te, no tiene R ese tío. No. Hostia, pues sí. Hostia, sí. No, no, Panteo, no te calientes. Espera, tengo que ser. ¡Ah, este tío es un puto genio! ¡Qué coño! Vale. Me quiero hacer esto. Vale. Fue un buen heraldo, ¿eh? No me llevé las dos últimas, pero alguna me llevé, ¿eh? Vale. Yo sé que va en la mierda, ¿eh? Suba a 4-5. Oye, suba a 4-5, ¿eh? 450 euros solo y Nico. Ah, ya no me duele. Me dejé mal. Ya no me duele porque una noche me dejé mal. Los 750 ya no duelen porque fueron superados, ¿eh? Espérate que pille la R aquí. No paréis de, no paréis de mandarme vergas. No quiero gastar la R para un mierda, eh. No quiero gastar yo la R para un mierda así, eh. Vale. ¿Hay algo por aquí o algo por allá? Esto lo acaban de guardear, eh. O sea, esa tía así. Acabo de meter un rico war, eh. Vale, pues déjenme comprar. Déjenme comprar, anda. Que tengo ya el guanteletico, eh. Y esta me voy a hacer, me tengo que hacer MR, ¿eh? ¿O no? Ah, en verdad no, qué coño. Oh, en verdad no, me voy a hacer esto. Voy a hacer esto y a ser molto felice. Realmente me hago ya la... ¿Cómo se dice? El esterac, eh. Pero esta partida voy tan feo. Voy a hacerme esto para tener más damage, eh. Que tan importante, ¿verdad? Sí, es que Pantheon depende de cómo te pilles, es un broken charm, ¿eh? Depende de cómo te pilles. Después tienen otro, en otros spots en los que no vale nada, pero en algunos spots que está muy bien. Depende de la situación, mucho. Pues en mi caso, que yo del viejo Pantheon sé bastante, ¿eh? Bueno, el viejo, claro, el nuevo no sé tanto. Necesito un engage, necesito que me pegue ahí una R, yo creo.
Necesito una R, Boquerón, hijo. Necesito esto para que inicies, eh. Aquí. Creo que no, ¿eh? No, creo que estabas un poco equivocado, ¿eh? No, creo que no. Creo que no, creo que así no era. Yo creo que así no era, ¿eh? Ah, como ustedes explican, no me suena. No me suena de que fuese, ¿eh? Como ustedes explican, no me suena a mí que fuese, ¿eh? O sea, pero no me suena. ¿Cómo buscar a la vieja chivana, eh? Vale. Pues vámonos. ¿El qué ha pasado dando la gracia al panadero? ¿A quién le da? A mí me ha dado la gracia, porque soy un puto pro. ¿O qué pasó? ¿O qué pasó? Si veo la rebelión, asalto y ya está, ¿eh? Vale. Hostia, voy gordito, ¿eh? Hostia, voy gordito, ¿eh? Espérate, me voy a esperar, ya me hago eso. ¿Cuánto tengo de deuda? 235. ¡Ah, bueno! ¡Ay, ok, ok! ¡Ah, bueno! Se puede comprar así, ¿eh? Se podría comprar así, ¿verdad? ¿Qué haces? No, arenijo. Que no. ¡Ay, flasheó! ¡Que no era así! ¡Que nunca funciona así! ¡Que no era así! ¡Que por ahí no era, hombre! Ya le di yo las indicaciones pertinentes, ¿eh? Ah, bueno. Por ahí no era, viejo golfo. Ya te digo yo que por ahí no. Lo sé, lo sé. Pero es que me aburro esperando si voy ahí. ¡Pum, pum! Oh no. Oh no. Bustea mucho el puto gallino. Bustea mucho el fucking gallino. De todas maneras estuve lento yo ahí, eh. Fue culpa mía esa. Pues mira, con el mic que no he usado. Pillo de mucha velocidad en los arbustos, eh. Como le pille con un básico y ya está. Ah, ya está. Ahí ya está, eh. Mali. Uy, ahí estaba. Qué bueno, que espero que aproveche el dragoncito, ¿no? Se ha salido caro, eh. Que aproveche, eh. Que aproveche ustedes. Hola, Meli, bonita, ¿cómo está? Oh, mi reina Meli llegó. Mi Valquiria Rubica, eh. ¿Cómo va todo? Espero que mejor que a mí. Pues de corazón espero que mejor que a mí. Pobre de corazón, eh. No, ahí se te ha ido. Ahí se te ha ido Panteón, que flipas, eh. A menos que yo cargue la R. Ah, pego mucho. Pego mucho, pego mucho. Ah, pego mucho, pego mucho. Cuidado, Boquerón. Hostia. Boquerón, hijo. Vale.
Como quiteo, como un quiteito. Pero bueno. ¡Ay, ay! No estoy tirando. ¿Cómo me ha hecho focus a mí? ¿Porque me ha hecho focus a mí aquí la torre? ¿Porque me ha hecho focus a mí aquí la torre? Si era el que más lejos estaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha hecho focus la torre dos veces? O sea, estaba yo aquí, mi equipo aquí. ¿Por qué me pegaba a mí? O sea, me quité el focus y me volvió a elegir a mí. ¿Por qué? Algo pasó ahí. Hostia, ya han inteado todos. ¿Qué pasó ahí? Oye, ¿qué me explica? ¿Por qué me pegó a mí la torre? Debía pegarme a mí la torre. ¿En serio? Tío, mira dónde me ha dado. O sea, y estaba mi equipo. ¿Por qué me ha pegado a mí la torre? Ah, dijo que por fin tocaba un buen jungler, ¿eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Vale. Solo hacen ellos, vale. Solo hacían ellos, lo sabía yo. ¿Qué hacemos? Vamos aquí. Vamos a hacer esto mismo. Tienen que cubrir la entrada al gallino, Porque es que bustea mucho. Cuando tienen poca vida pega muy fuerte con la pasiva, tío. Y me lo puede robar fácil, Ah, vale, fue por el tamaño de la bolsa escrotal. Ah, vale. Vale, me voy a hacer esto. Joder, voy casi full build, qué coño. Voy casi full build, me queda un ítem. Hostia, solo me queda un ítem, Como mi puta madre, cómo voy. Bueno, pues, ah, que si van hasta la otra, coño. Voy con un campeón que es una mierda en el y voy literalmente a estar 21 kills, ¿sabes? No me jodas. Ah, pues no me joda usted, Vámonos. La intención era buena, se lo podemos dejar así. La intención era buena. ¡Ah, claro! No pego, no pego, ¿verdad? Que me suelte la torre, por amor de Dios. ¡Ah, que tenía esto, ¿verdad? Ni me acordaba, vaya. Joder, tan roto estoy. Hostia. Oh, lo robé con el Mike. Oh, no, qué lástima, lo intenté. Lo intenté, Que coste que lo intenté. Bueno. Facilito,